Hermanos, hoy día el profeta fustiga a aquellos que no reconocen al Dios verdadero y lo confunden con las obras de sus manos. Vemos cómo nos dice el profeta que este pueblo de Israel se elige reyes que Dios no ha elegido. También cómo se elige ídolos, falsos dioses, que son simplemente ídolos que conducen a la muerte. Entonces invita a Israel a la conversión. Les hace ver que los actos de Israel tienen su consecuencia. Y la consecuencia es, como dice, sembrar vientos y van a cosechar tormentas. Es decir, según los actos, así después también serán las consecuencias de lo que uno pueda hacer. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Nos dice entonces el profeta que de nuevo Israel tendrá que experimentar la esclavitud del pecado, tendrá que volver a Egipto, a ese lugar en donde Israel fue sometido, fue esclavizado. Pues bien, esto se aplica también a nuestra propia realidad personal y también social. Hoy día vemos cómo el mundo está, digamos así, lleno de falsos ídolos, de falsos dioses. Como el mundo busca su confianza, busca su salvación en lo que no es Dios. Se construye falsos dioses a nivel, digamos, de la cultura, a nivel también de la política, a nivel de el dinero y de todo aquello que, según la intención de los que fabrican estos falsos dioses, ahí encontrarán la vida y, sin embargo, siembran viento y cosechan tempestades. Vemos cómo efectivamente el mundo, procurando la paz, procurando la justicia, procurando el bienestar de todos, sin embargo, aumenta la violencia, aumenta la división, la destrucción de las familias, aumenta la desdicha de los hombres. Y eso es porque el hombre no busca la salvación en donde se encuentra, que es Dios, se construye falsos ídolos, cualquiera sea su nombre, y desechan, dejan de lado a aquel que es el Dios verdadero. Y eso también adquiere muchas veces una forma, digamos, religiosa, porque también el profeta critica a Israel de que se haga falsos dioses en cuanto que piensa que una obra de sus manos es el Dios a quien hay que rendir culto. Y esto es lo que pasa con los fariseos, como hoy día hemos escuchado. Jesucristo hace un milagro patente. Hace ver, hace oír, hace hablar a un sordo que es mudo también, y ese signo que es reconocido por todos como algo de Dios, sin embargo, dicen los fariseos, es obra del demonio. Es decir, cómo esta ceguera, este no escuchar la palabra de Dios, convierte a hombres tan profundamente religiosos, practicantes, como son los fariseos, finalmente en idólatras, porque idolatran su propio pensamiento, idolatran su propia concepción de quién es Dios. Y así entonces falsifican a Dios y construyen un Dios que es conforme a sus pensamientos puramente humanos. Nosotros hoy día pidamos en esta Santa Misa la gracia de realmente convertirnos al Dios verdadero. También que nos dé el Señor el poder discernir si también en nuestra vida nos hemos construido falsos dioses, ídolos en los que ponemos nuestra vida pensando que ahí se encuentra nuestra felicidad. Pueden ser personas, pueden ser ideas, pueden ser bienes materiales, pueden ser, no sé, tantas cosas que pueden convertirse en nosotros en como el fundamento de nuestra vida, siendo falsos fundamentos que finalmente terminan cayendo. Pidamos hoy día al Señor entonces que nos volvamos a Él, lo escuchemos, lo reconozcamos como nuestro Señor y que cada vez que participamos en la Eucaristía, comulgando el cuerpo de Cristo, esa comunión nos haga creer, nos haga vivir que efectivamente solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único que puede darnos a nosotros la vida eterna.